Dale, ya. Ya se está grabando. Hola, en este video estamos haciendo un experimento, como ya sabrán. Y esta vez haremos el experimento del agua caliente y el agua fría. Lo que necesitan para esto es colorante, puede ser colorante líquido o tanto como en polvo, colorante azul y colorante rojo. Se necesita sal y azúcar. Primero necesitamos tener el colorante. Y por cierto, un vaso de agua fría y otro de agua caliente. El vaso de agua fría se tiñe de color azul. Y también, sin olvidar mencionar que se necesita cualquier tipo de hoja, excepto servilletas o papel higiénico, ya que este se podría romper fácilmente. ¿Podrías echar la sal al agua fría? Bueno, ponemos un poco de sal, eso representaría el agua salada. Y aquí lo teñimos en rojo. Y necesitamos azúcar. Bueno, con esto quedaría algo concluido, este experimento. A ver, ¿podrías agarrar esto, por favor? Sí. Y, espera, un momento. Que lo haga tu hermanita, que lo ya te va a estar apoyando. Bueno, vamos a necesitar esto porque tengo la sensación de que esto se va a romper, definitivamente. No se va a romper. O arranco una hoja de mi cuaderno. Dale, pues, como tú quieras. Está más grueso, ¿verdad? Sí, está más grueso. Tienen que agarrar esto así. Yo lo agarro, ¿no? Y necesitan a alguien que jale la hoja cuando quede al contacto. Sale un poco mal. No, está bien. No, se rompió. Se rompió. Bueno, se rompió, pero en esta parte ya está. No, o sea, no se juntó el agua, ya que el agua caliente está más hecha a vapor que el agua fría, que está más junta. Por lo tanto, si lo volteo, sí se junta. Y ya.